encontramos en Palacio de Gobierno con el licenciado Iván Carlos, jefe de la Oficina de Atención a Creadores del Instituto Chihuahuense de la Cultura. ¿Y en este momento una convocatoria, licenciado, para...? Estamos lanzando la convocatoria para el Premio Chihuahua 2009, el premio más importante que otorga el Estado, el gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura, en las áreas de sociales, de ciencias sociales, de ciencias tecnológicas, de ciencias biológicas, de artes visuales, de literatura y de música. Es un premio que consiste en 70 mil pesos por cada área convocada, claro, más un reconocimiento entregado por el gobernador, claro, en una ceremonia que se lleva a cabo el día 19 de noviembre, la noche del 19 de noviembre, como preámbulo a los festejos de la Revolución Mexicana. Este premio existe desde, se fue creado en 1981, se entrega por primera vez en 1982 y se ha entregado de manera ininterrumpida hasta el año pasado, ¿verdad? Pueden participar chihuahuenses por nacimiento o por adopción que comprueben 5 años de residencia en el estado, así como chihuahuenses por nacimiento que radiquen fuera del estado. En artes visuales, por ejemplo, ¿qué comprende para mí? Artes visuales es un área cíclica, es un área que cada año cambiamos la técnica que se convoca, porque es muy difícil poner a competir una acuarela, por ejemplo, con un óleo. Okay. O un grabado con una acuarela. Son técnicas muy diferentes, muy diversas. Entonces, lo que hacemos es que rotativamente cada año circunscribimos el área de visuales a una técnica. Este año está circunscrito a lo que es óleo y acrílico. Ah, perfecto. Igualmente sucede con el área de literatura, en que un año toca lo que es novela, otro año cuento, otro año narrativa, otro año ensayo literario. Okay. Este año se circunscribe a obra poética. O sea que, por ejemplo, aquí aspectos como el cine, cortometrajes, todo eso queda excluido. ¿Eso es en otras áreas? Es en otras áreas. Hay otras convocatorias a lo largo del año en diferentes instancias, incluyendo el instituto que abordan esto. En artes visuales se maneja lo que es oleoacrílico, acuarela wash, gráfica y fotografía. Pues ahí está la convocatoria, licenciado, para los interesados. Sí. ¿A qué teléfono se comunican? Pueden comunicarse al área de atención a creadores del Instituto Chihuahuense de la Cultura, la Oficina de Atención a Creadores. Exactamente. Al 426-6255, ¿sí? Con la señorita Sandra Albarrán, licenciada Sandra Albarrán, o conmigo, con el licenciado Iván Carlos. ¿Algún 01800 no cuenta? No tenemos 01800. Bueno, pero ahí están los teléfonos, licenciado Iván Carlos, para que la gente que esté interesada en estas disciplinas del arte, pues aproveche esta gran convocatoria del gobierno del Estado. Muchísimas gracias por su cobertura. Al contrario, para La Razón en Línea, Armando Chávez.